nuevo, mi gente, sean todos y todas bienvenidos a este espacio, juntos pero no repuestos, el programa que está revolucionando la comunidad LGBT dominicana. Esta semana traemos un programa súper espectacular. Tenemos entrevistas inclusivas con José Armando Pereira, Paolo Pelli, Kimberly Sodi, Anthony Gotti, La Delphi, entre otros. También vamos a cubrir todo, no, perdón, Eduardo Tavares da Silva, que estuvo por el Parque Duarte el pasado fin de semana y cubrió todo lo del cocodrilo extremo de los 7 más bellos de Odis Tavares, perdón, del fin de Odis Tavares, uno de los concursos más criticados de la comunidad LGBT dominicana en este mes. También estuve entrevistando a los organizadores de la caravana del orgullo LGBT dominicana y segundo concierto de solidaridad con el orgullo. Las personas de las organizaciones Amigos Siempre Amigos ASA y su red de voluntarios. Hoy nos encontramos en Gran Siempre Amigas, donde también se está preparando todo lo que tiene que ver con la caravana del orgullo en la parte concerniente a la población trans. Tenemos una carroza, o más bien un camión decorado, porque carroza, carroza no es. Y una guaguita para que todas las trans que lleguen a la... Perdón, que no recuerdo la dirección exacta. Aquí tenemos la promo de la caravana del orgullo y el segundo concierto de solidaridad. El punto de partida, recuerden, perdón, se lo he dicho, la caravana del orgullo se va a realizar este próximo domingo 30 de junio a partir de las 2 de la tarde. El punto de partida es aquí, la Plaza Don Diego, en la Avenida del Puerto. O sea, si usted anda a pie, si usted viene del interior, no importa, usted va a llegar a la Plaza Don Diego a las 2 de la tarde más tardar y allí va a encontrar dónde transportar. Ya que Amigos Siempre Amigos, ASA, Prepa, ASA, Cotra, Aventranza y otras organizaciones tenemos vehículos para que tú no te puedas perder esta carrera. Así como tampoco te puedes perder este programa, porque hoy está de regio. Pero antes de presentarles el contenido de esta semana, pues vamos a felicitar a nuestros seguidores. Sí, porque tenemos muchísimos seguidores, pero poquito a poco los vamos a ir felicitando. Carlos Manuel Ramírez, el Camito Dante. Besos para ti, mi amor. Sabemos que nos sigues y queremos que sigas en sintonía conjunto, pero no revuelto. También queremos felicitar a Tila de Lloris y Vinicio Gullón, que estuvo de cumpleaños el pasado fin de semana. Y sin más, yo, que me espero a mí mismo, voy a darle esto a la cámara y ustedes sigan conjunto, pero no revuelto. Así de señores, estamos aquí juntos, pero no revueltos, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Kimberly Sodi, Miss Caribbean Trans 2013. Ven, Kimberly, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bella! Hola, más querida. Rápido. Hola, mi amor. Fuerte. Hola, ¿cómo están? Kimberly, eres actualmente la Miss Caribbean Trans 2013. ¿Qué ha significado para ti obtener esa corona? Bueno, eso se ha significado lograr una meta, un sueño. En el ambiente, tener una corona para mí es un logro muy importante. Sabemos que vienes desde muy abajo, podríamos decir, tienes toda una trayectoria, comenzaste siendo un niño afeminado, luego una ponquita y hasta terminar siendo toda una mujer. Ya lo sabes, hecha y derecha. Una que mujer. Venga una y que se me pare al lado, ¿qué le pago? A ser hecha y derecha, o sea que tú no eres de las virados que anda por ahí. No, puede ser que sí, vamos a ver. Bueno. Kimberly, has obtenido una corona y participaste en un concurso producido por Perlas Azul, un concurso que ha creado... Perlas, love you. El concurso ha creado muchas controversias. Hay muchas personas que de hecho andan diciendo que quizás Perla no maneja bien los concursos, que no entregó los premios, pero ¿cómo es tu relación con Perlas Azul después del concurso? ¿Cómo ha sido en tu año de reinado, que supongo hay unas negociaciones o un compromiso entre productora y talento? ¿Cuál ha tenido algún tipo de contratiempo con Perla o cómo te lleva? Comparte con tú. ¿Cómo te digo? No he tenido ningún tipo de contratiempo porque para mí lo importante era, dentro del concurso y dentro del ambiente, tener una corona. El dinero no era muy importante, que si el dinero se pagó o no se pagó, eso no tiene que venir a ver al caso. Pero yo me siento muy bien, a Perla la quiero mucho y creo que el concurso fue justo. El concurso se realizó en Fogo. ¿Eras la reina de Miss Caribbean Trans de alguna discoteca o simplemente eres Miss Caribbean Trans? Sabemos que los concursos cuando se realizan en las discotecas, pues en la discoteca es parte como de la producción y le da ciertos beneficios a la reina, o sea, algún show, quizás una entrada gratis, etcétera. O sea, ser imagen de la disco como Miss Caribbean Trans, Fogo.
Bueno, como te digo, soy la Miss Caribbean Trans y también soy la reina de Fogo porque su dueño y propietario, cuando estoy en la disco, me lo hace saber. Con sus atenciones, no pago entrada y me la paso muy bien. Ok, dejando a un lado el tema del reinado, vamos a hablar un poco con Thalía. Kimberly Sodi. Okay. Por cierto, ahora que digo Thalía, antes te hacías llamar Thalía. ¿Eres Kimberly Sodi porque ese nombre quizás es más comercial para manejarse en los medios artísticos o sigues usando el nombre de Thalía? Bueno, el nombre de Thalía no lo puedo dejar atrás, tú sabes que no. Kimberly Sodi, sí, artísticamente me manejo mejor con él porque por ahí vienen unos truquitos muy buenos y vamos a esperar que den buenos resultados. Anunciaste hace poco que te ibas del país. ¿Qué pasó? Ya todo el mundo te tenía la despedida en el aeropuerto y nos hemos quedado esperando que hagas la maleta. Bueno, mi amor, estas maletas se quedaron hechas, mi amor, y no pasó nada. La persona que me estaba haciendo el viaje, a mi otra compañera, que es Jennifer Chanelier, mi amor, un beso, te amo. No hizo un truco, nos robó el dinero, nos estafó. Espero que le vaya bien y algún día nos vemos por ahí, sea allá o sea aquí, porque nadie sabe. Dos personas, dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Y todo se lo dejo a Dios porque no me gusta hacer daño, no voy con eso. ¿Esa persona, quieres decir el nombre o quizás te lo quieres reservar? Ay, no, vamos a dejarlo así. Todo mundo sabe quién es. Esto, lo único malo fue que me contaron parte de su vida después que ya el palo estaba dado. Y creí en otras personas que también salieron malas. Y no puedes quizás al compartir el nombre evitar que otra persona también se enteren después que le hayan dado el palo sobre eso. ¿O quieres dejar el tema ahí? Sí, quiero dejar el tema ahí porque eso no me... ¿Cómo te digo? O sea, me afecta un poquito, pero no mucho. Para mí es una prueba. No, y sabemos que tú has tenido... También has ganado, has tenido... negocios, ha sido manejar o dar empresas, que un salón de belleza, que lo que otro de ese en una época también iba a tener su propio espacio. Una mujer emprendedora que sabe levantarse de cualquier tropiezo. Así es. Kimberly, en la parte sentimental, a nivel profesional eres la reina actual de Miss Caribbean Trans, te ibas a ir de viaje y tenías tu dinero para ir y te tumbaron. Tu vida sentimental, ¿cómo está tu corazón en este momento? Mi corazón está muy bien. No, esa risa lo dice todo. ¡Dime, niña! Bueno, tu corazón está muy bien. Ahora lo que está de moda es que las trans sean actrices. Vemos a... De hecho, hoy el programa se está transmitiendo en la zona colonial a raíz del casting de Virado. Le hemos caído atrás y nos estamos virando hacia donde se viran. Y sabemos que esa serie tiene como una de sus protagonistas a Kismet Aldama, una trans. También vimos a Paloma Sodi en un cortometraje, Maneras Misteriosas. O sea, ahora lo que está de moda es que las trans sean actrices. ¿Tienes algunas propuestas o intenciones de incursionar en el mundo de la actuación? Bastante. Hay una por ahí que me tiene loca, que ya quiero que llegue este mes, que van a comenzar las grabaciones. No puedo decir nada sobre el tema porque está prohibido. Y creo que voy a tener una participación en Virado. Qué bien. Bueno, pues... Tuve, yo soy corta, mi amor. Eso es algo para salir del paso, huyendo. Pero muy interesante. Bueno, antes de terminar, ya es la última parte. ¿Qué le puedes tú decir a las niñas que están ahora ansiosas de que lleguen concursos más de lo que hay? Porque mensualmente hay uno diferente. ¿Qué consejo le puedes dar tú que ya pasaste por varios? Que esperen el mío, mi amor, que yo voy a hacer... ¿Qué consejo le puedes dar a las niñas que quieren meterse en los concursos? Y ya que aprovechaste a hablar de tu concurso. Bueno, todavía esto no está pautado, pero tengo pensado hacerlo como para septiembre. ¿Un concurso de belleza? Ajá. ¿Y qué consejo le puedes dar a las niñas para que participen en, o que están participando en este concurso? Sabemos que se tejen chismes, que si es productor, que si esto, que si qué. Ay, eso es normal, eso siempre va a estar. Nada, que se esfuercen, que den lo mejor de ellas, que se sientan seguras y que pa'lante, a buscar la corona. Bueno, eso ha sido todo. Ya conocieron un poquito más a su reina Kimberly Sodi, aquí en Juntos Pero No Revueltos. Y nosotros así seguimos, Juntos Pero No Revueltos, así de simple. Bye. Juntos Pero No Revueltos. En este momento estamos nada más y nada menos en el Parque Duarte, en la zona colonial, donde estaremos disfrutando con los compañeros del ambiente que fueron seleccionados como los temas que yo del fin de Odis Cabanés. Vamos a empezar
con nada. ¡Hola! Vamos. Aquí, esto es en vivo, esto es vivo. Aquí tenemos a Jonathan por el fiscal. Lo dije al revés. No, está bien. No está y de este lado tenemos a Tigo Mua. ¿Cómo te se siente de ser partícipe de este cuesta o ser seleccionado como los siete, parte de los siete más pequeños? Bueno, en primer lugar, me siento muy agradecido de todas las personas que votaron por mí y especialmente agradecido por favor. O sea, nunca pensé que él me iba a meter en eso, pero ya que se metió, pues yo le metí mal. Y nada, me siento orgulloso de estar en el concurso y ya se pude más. Y miren nada más, o sea, ustedes allá son los que van a funcionar, porque yo no, para mí, él es bello. Con el perdón de la pareja, que también puede ser nada, pero también él es bello. O sea, pero en las redes sociales está comentando mucho de que ustedes, o sea, que son bellos, que wow. Son bellos, que la comunidad, que señores, era del fin de Chabanel, no era de la comunidad en general. Pero, ¿qué ustedes opinan en cuanto a esto? Con él va ahora. Mira, vuelvo y te digo, me siento orgulloso de que hoy me tomara en cuenta. Vuelvo y digo, no sabía nada, pero ya que él me tomó en cuenta, yo me tiré. Tú fuiste uno de los más asustados. ¿Con cuánto votos ganaste? Con 3.800 de votos. Claro, tiene público. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Y con otra pregunta que tú dices, creo que es normal. O sea, siempre todos los concursos va a haber público que no estará de acuerdo con los resultados, que el que ganó no debería de ganar y eso. Es normal. Y créeme que wow, 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 wow. Esa polémica que hay me ahora. ¡Me encanta! ¡Lo que es más bello! Sí. ¡Wow! ¡Qué momento tan bello! Otra cosa que se cuestiona mucho es de que a esta actividad, que es el concurso, al cual no, el nombre que le ha asignado dicha manera, a este enlace anual, que es de que supuestamente no viene gente. Yo primera vez que vengo y yo veo aquí un conglomerado de personas, o sea, ¿qué ustedes opinan también en cuanto a por qué la gente dice eso? Mira, la gente sabe que siempre hay críticas negativas, cosas positivas, personas que te toman en cuenta, personas que te, o sea, tú la tienes harta con lo mismo. Pero mira la gente, mira cómo está la gente aquí apoyando a nosotros. Exacto, pero la odio con orgullo. Mi base todo por ahí. Entonces, es un orgullo de que lo tomaran en cuenta las personas que votaron por nosotros. Aquí están todos los pueblos y segundos por los recuentos, aquí apoyando a nosotros, los sistemas bellos del fin. Sí, nada, vamos a hacer una pastelita, el boca, melón, camarógrafo, los niños que están a tocar. Y una vuelta. Tomándome mi copa de alcohol. Porque hay que seguir tomando cámaras aquí en este social insecto. Juntos, pero no recuerdo. Seguimos aquí grabando en vivo. O sea, usted no lo ve en vivo, pero ahora mismo estamos en vivo. Vamos a seguir entrevistando. Aquí nada más tenemos, vamos a aprovechar para entrevistar a Odi Sabanes, que es el encargado de este cocoroso, así como él le llama. ¡Espérate! Eso es la promo del parque. La promo de lo que es la caravana del orgullo LGBT, el 30 de junio, partiendo de la calle de Puerto. Aquí tenemos a Odi Sabanes. ¿Qué tal? Bien, contento. ¿Cómo te sientes con el apoyo con esta actividad que tienes en esta noche? Bueno, mira, nosotros estábamos contando con nosotros. Que hay algo que tengo que decir, que voy a aprovechar para decirles que ha habido mucha controversia, dice la gente muy loco, muy caro, pero tengo que aclarar que esta de mi fin, o sea, son los sistemas de ellos, de mi fin, no de la comunidad LGTB, no de la comunidad gay, o sea, esto es de mi fin, algo personal, algo es mío. Entonces llamé y solicité a la persona para que me puedan apoyar a los perros. ¿A qué tú crees que se debe todo eso? Porque dicen que tú eres capre en lo de ellos, que la potra, que lo que gusta work, entonces no entiendo por qué tanto siempre me tiran. Así es. Bueno, mira, somos figuras, digámoslo así. Somos figuras y estamos en cuenta. Y hay más musicistas que son personajes como la potra, que es un personaje que sigue a la persona. Que es algo humorístico, señores, no es algo que para que lo cojan tan en serio, es algo humorístico. La potra es bien. ¿Y qué te piensas hacer en cuanto a lo a tu próximo aparte de bueno, estamos trabajando con esta persona que se llama Jonathan Pérez, no me acuerdo tu apellido. El fin es que él y yo estamos trabajando.
trabajando en el proyecto de los mismos que hay a bordo. Y este año vinimos con algo bien, porque va a ser algo más, una firma internacional, algo más preparado y algo bien para nada, pero vamos a seguir porque tú eres simplemente el encargado de la actividad y aquí hay 7 más y hay que captar esas imágenes. Adiós, y seguimos juntos. Hola, ¿cómo están todas? Aquí continuamos juntos, pero no revueltos. Digo continuamos porque mi segmento no es el primero. Compañeros y compañeras han aportado lo que aportan cada semana en este espacio. En esta oportunidad me encuentro con dos activistas de la comunidad LGBT, específicamente de la comunidad gay, que pertenecen a la Alianza de Hombres Gay Trans y otros hombres que tienen hombres, Alianza GTH. Por este lado está Danilo Germán, conocido como Gran Actor. Y en este lado tenemos Francis Ramírez. Danilo Germán, coordinador de GTH, Universitario Gay Trans y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guagua, y Francis Ramírez, de la Universidad Dominicana, en el de la Vega. Estos jóvenes y no tan jóvenes son activistas que están defendiendo los derechos de la comunidad GTH dominicana. En el caso de Danilo, como bien lo acabo de decir, trabaja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la población gay, trans y homosexual. Y Francis, pues, está iniciando en lo que es el activismo LGBT o GTH en la Vega. ¿Qué nos puedes contar sobre cuál es la realidad de una comunidad de GTH y trans en la Vega? ¿Qué va a ser? ¿Por qué una caravana?
porque los dominicanos somos así. Quisimos, de una forma creativa, aglutinar y visibilizar a la comunidad gay. Los dominicanos estamos acostumbrados a caravanear y por eso es que decidimos que la manifestación de orgullo de la República Dominicana se haga movilizándonos en vehículos, de la forma tradicional como los dominicanos estamos acostumbrados a celebrar, a movilizar y a expresar nuestros sentimientos de alegría, de gozo y sobre todo de orgullo. La Caravana del Orgullo es una actividad que tiene una historia, y esa historia, una historia que viene desde lo oculto, ¿no? Una actividad que se hacía de noche, que se hacía rápido, que se hacía sin la anuencia, ¿no? Vamos, entre comillas, de las autoridades del Estado, y por eso se hacía en carros. Entonces, la Caravana del Orgullo es una actividad que refiere la historia de un colectivo que hoy puede salir a la calle, que hoy se puede expresar, pero que anteriormente no podía hacer eso. Cada vez que salimos en carro, recordamos esa prisa, ¿no? Ese sentido del ir rápido, porque andamos huyendo de la persecución a que nos somete el Estado. Entonces, la caravana es eso. Además, hacer una caravana y no otra actividad es importante, porque la caravana, al ser en carro, nos permite abarcar un gran perímetro geográfico de la ciudad de Santo Domingo, y eso hace que podamos llegar a muchos sectores de la población, a muchos barrios que de otra manera no podíamos llegar. Hacer una actividad a pie, solamente podíamos recorrer unos cuantos kilómetros. Más sin embargo, cuando hacemos la caravana en carro montado, podemos abarcar esas zonas de la ciudad donde la gente nos está esperando. La gente ya sabe que la caravana recorre ciertas zonas específicas de Santo Domingo, y vemos ese pueblo que sale a ver a estos muchachos, a estas muchachas que se deciden a mostrarse tal y como son, personas, seres humanos. ¿Por qué participar? Porque tenemos que dejarnos ver como somos, mostrar con orgullo nuestras diferencias y desde diferentes ejercer nuestro derecho a la ciudadanía, celebrando nuestra constitución como dominicanos y dominicanas y defendiendo nuestros derechos humanos. Dejarse ver es importante. Está demostrado que las sociedades aprenden a respetar, a tolerar, a aceptar a las poblaciones que se visibilizan. Cuando un muchacho o una muchacha se atreve a ir a una actividad de visibilización, sea la Caravana del Orgullo, sea el Besatón, sea cualquier tipo de actividad donde se visibiliza la realidad de la población LGBT en República Dominicana, está permitiendo, está dándole cara a la lucha. Muchas veces nuestra lucha no tiene caras. Tenemos que darle rostros a las iniciativas que asumimos. Entonces, cuando un muchacho va a la caravana, una muchacha va a la caravana, un trans, un gay, una lesbiana, está mostrándose y está diciendo: yo estoy aquí, yo soy ciudadano dominicano, yo me siento orgulloso de ser homosexual y yo salgo a la calle a decir que yo quiero que me respeten. Entonces, participar de actividades de visibilización como la caravana es una oportunidad para mostrarnos ante la sociedad, no solamente en el plano numérico, sino en el plano cualitativo. Demostrar que somos gente alegre, que somos gente que nos aceptamos tal y como somos y que vivimos en este país. Por eso es importante que todos y todas vayamos a la Caravana del Orgullo, porque es la oportunidad de decirle a la gente: estamos aquí, somos dominicanos y dominicanas, estamos ocupando el espacio público desde lo que somos, personas homosexuales, y no nos vamos a ir de aquí. Vamos a seguir, señores, aquí hay un rodeo de gente. Vamos a cantar ahora a la gente de Amigos Siempre Amigos. Hasta los directores y de los representantes de los compañeros que es de rebaño.
WhatsApp está dándole promoción a lo que es la caravana del orgullo gay LGBT, que será la oportunidad. Vamos, rápido. Mi amor, para morir. Ya me está. Vamos a ver cómo vamos a cantar ahora. Pero no de vueltos. Aquí tenemos a compañeros de Rebaza y Asa que vamos a preguntar cuáles las expectativas que tenemos para esta caravana que es el próximo 30. Aquí tenemos a Harold, que pertenece a lo que es esta subida. Bueno, yo podría decir que las expectativas que nosotros tenemos continuamente la caravana. El año pasado tuvimos alrededor de 300 vehículos. Al entender de que es una caravana que se realiza en vehículos, pensamos que este año podríamos llegar a una cantidad de alrededor de 500 vehículos para la caravana. Esa es nuestra meta. La cantidad de gente, 100 y 100 personas. Bueno, más que puedan. El año pasado hubo una controversia muy fuerte en cuanto hubo una bandera de la República Dominicana, o sea, nuestro país, donde se asignaron los colores de la bandera. Y eso fue muy fuerte en cuanto a que la caravana se detuvo. ¿Qué tú crees que para este año, o qué tú opinas en cuanto a esa, en cuanto a eso que pasó el año pasado? Bueno, mira, eso fue simplemente una manifestación más. Realmente del desconocimiento de las autoridades dominicanas en cuanto a los derechos. Realmente vivimos en un país que es constantemente represivo, y eso fue una demostración de represión hacia nosotros. Ciertamente fue algo que se pudo aclarar luego de un momento de lo ocurrido, y como siempre se entendió que nosotros estábamos haciendo valer nuestros derechos y se pudo resolver el inconveniente o el impasse que pasó con la bandera, pero fue algo momentáneo que ciertamente fue beneficioso, porque de alguna u otra manera causamos el impacto que queríamos causar y la gente entendió que somos una población que es bastante discriminada. Bueno, aquí tenemos también a otro compañero más de lo que es hacer. Estamos para Juntos por un Revuelto. Esto es un programa que sale directamente con YouTube a través de un canal. Bueno, me alegro que la haya visto y entonces aquí ahora mismo. Bueno, ahora mismo estamos en vivo, pero la gente no sabe que lo va a ver después. Bueno, ¿cuál es la actividad que está presentando ahora aquí mismo en este lugar? Estamos promocionando la caravana del orgullo LGBT, que se va a realizar el 30 de junio, y un concierto de solidaridad con el colectivo LGBT. Bueno, según te he contenido, hoy cerró lo que es la encuesta que se estaba realizando para seleccionar al rey reina de esta caravana. ¿Qué puedo decir a través de esta caravana? Sí, bueno, como reina, no me voy a decir el nombre de rey porque hay otro equipo que está dentro de la ciudad, pero sí, como reina salió una gran actividad. Salió Mirla, nuestra querida amiga. Mirla es una muchacha de nuestra historia, una colombiana. El también de la tendencia, y ella ha quedado como reina, y es de mucho, creo para mí, creo que para todo el equipo que está organizando la caravana, tenerla como reina. Realmente es una mujer que se merece este llamado a su majestad por todo lo que hace. Ella es muy bueno, activista, claro, tengo entendido, y hasta cierto punto esto ha sido muy criticado, en cierto punto de que algunas de las personas que estaban incluidas en lo que es la encuesta fueron cuestionadas en el sentido de que no son personas que han hecho una actividad en cuanto a lo que es el derecho, concientización, actividades que sean realmente en provecho para la comunidad y que estaban incluidas, entre ellos la Delphi, que tuvo mucho apoyo realmente. Al final de la lo que pasa, hoy tiene un proceso muy transparente. Hay un proceso donde la gente decide quién colocar. Y ahí no entraron nosotros. Tal vez gente que ya entienda, claro, no está por una persona homofóbica, pero si es un gay, y tal vez yo no lo conozco, porque cuando te digo, por ejemplo, yo tengo mi contacto con el periodo. Sin embargo, hay un homenaje. Algo y proseguimos. Tú no estabas contando. Es un procedimiento que es por nominación. Primero se nominan todas las personas, la gente común, nomina a las personas que entienden que tienen que ser reyes.
la gente, no va a ser uno. A veces podrían salir muchas actividades, pero también hay que entender. Un artista, que una persona que ha hecho cualquier trabajo, que no necesariamente el patrón de vivo se merece. Eso, entonces no podemos quitarlo. Pero eso, mira, es como el rey del carnaval. Este rey del carnaval no lo conoce ni que lo conozco yo. Pero claro, una persona, entonces eso funciona así. Es una actividad, es algo bonito. No es el centro de la caravana, porque la caravana se pretende publicitar, pero se ha tornado una actividad interesante dentro de la caravana. Para nosotros, interesante en el sentido de que mueve, por ejemplo, la ganó con 1.300 votos. La Delphi con el segundo lugar, el Pano de Reina, que salió con 700 y pico de votos. Entonces fue una cosa competitiva, que a la gente le gusta esto, la competencia. Mantiene el tema dos o tres meses, tú mantienes a la gente hablando de la reina, del rey. Entonces, fíjate cómo pasa la cosa. Entonces, para eso, para movilizar, para visibilizar. Y también, qué buena la oportunidad de reconocer. Pero yo invito, siempre lo he dicho, que todo el que quiera ser rey o reina, de orgullo, que se enganche una corona en la cabeza y que agarre para la caravana con su corona. Lo importante es asistir. Y el día 30 de junio están todos invitados. No pueden faltar absolutamente nada. Y como aquí seguimos en un temor de libertad, yo no puedo desaprovechar la oportunidad porque yo soy el director ejecutivo de ASA. Vamos a ir con él. Gracias. Gracias, toma tu vino. Ahora. Leonardo Sánchez, eres el director ejecutivo de lo que es ASA, amigos, amigos siempre amigos. ¿Cómo te sientes? El 30 de junio en la caravana, ¿cuál es la expectativa para esta caravana? Entonces, hoy fue seleccionado el rey y la reina. ¿No puede decir la cámara? Como el rey quedó grande del como reina, una actriz. Para lo que fue el año pasado, prácticamente, que sacar una bandera dominicana con los colores de la bandera. ¿Cuál es tu pensamiento? O sea, ¿cuál es tu crítica en cuanto a, no te importa. A este No, tanto nacional e internacional, en cuanto a este matrimonio igualitario aquí en nuestra República Dominicana. ¿Crees que con las experiencias que se están envolviendo últimamente, crees que podemos lograr? Yo creo que sí, nosotros escalamos, estamos dentro de la ley. No solamente por la ciudadanía plena, de cómo se da a los dominicanos. ¡Qué! Distinción de raza, de color, de ni siquiera fue un placer tenerte aquí para Juntos por los Revueltos, un programa que yo más no sé, como parte de la comunidad lo has visto. Tengo mucho y me gusta comentar a la casa, el formato, yo creo que es un paso para el hecho de que el talento joven a promover muchos éxitos. Muchas gracias por estar aquí. Ya vamos a finalizar porque la producción me va a matar. Muchas gracias por seguir aquí juntos. Aquí juntos, pero no revueltos. En esta ocasión me tocó entrevistar a un artista en lo que es el ambiente de la comunidad LGBT. Es un placer para mí tener a mi lado en este momento y llevarlo a ustedes a través de las cámaras, a José Armando. ¿Cómo te sientes estar aquí? Para mí, bueno. Quiero empezar directamente con los domingos, según se ha visto en las redes sociales, de qué es lo que se va a hacer. Bueno, esto es un proyecto ahora que Enrique
en acabar la publicidad, en llenar el tiempo allá. Claro, con mucho esfuerzo, dedicándome a las actividades especiales, porque si no lo sabía, yo tengo un contrato con Enrique para las actividades especiales, donde me tocó en el estudio para darle al público un poco de lo que a mí me gusta, que es los shows, los entretenimientos y la variedad que ellos siempre ofrecen. Como todos saben, José Armando es mejor conocido como Paola Perco, pero a él no le gusta que le digan Paola Perco. No, perdón, no es que me gusta, lo que pasa es que hay momentos difíciles y situaciones en las que no se debe estar diciendo y también queriendo pillar más de la cuenta solamente porque tú te manejas en el ambiente artístico con un personaje actual. Entonces tú sabes que hay personas en un ambiente que para hacerse pillar y notar, repito de nuevo, que vos te anduvo estrictamente caminando por la calle, es Paola Perco, es un personaje que yo proyecto a través del ambiente que digo lo repito. Porque también soy profesional en el área de maquillaje y hay momentos y situaciones que no es bueno venir delante de un cliente o delante de niños. Ay, Paola Perco, ¿sabes qué? Como yo a veces no es aceptable para las personas de la vida. Pero hay muchos jóvenes actualmente que te siguen y te llaman, que una vez quieren incursionar lo que es este mundo de travestismo, ¿a qué se debe? Bueno, lo que es que como me han catalogado en el ambiente, una de las divas, tú sabes que siempre las divas siempre tienen seguidores y admiradores que siempre quieren seguir su trayectoria o quieren vivir la vida o quieren estar compartiendo el momento de la diva. Ha demostrado toda su trayectoria de la vida. Entonces yo siempre le he dado la oportunidad a personas que yo crea que valga la pena, como hasta ahora. Y me han quedado súper bien y gracias a Dios que me trabajo ya. Entonces, me gusta dar la oportunidad a personas que sí valgan la pena, que sí tengan, ¿cómo te digo? Un buen sentimiento, una buena proyección, una buena... que tengan ánimo de ser alguien en la vida y en el ambiente gay, de darse a conocer. Porque sabes que hay personas también que uno quiere, pero no puede, porque no se dejan manejar. Luz Clarita es la más, se puede decir una de las más conocidas para esta persona, la hija de él. Es una de las personas que ha sido bastante. Recientemente hay una pequeña controversia en lo que es la revista Zona VIP, donde se da por toda Cuba, en la cual no sé si ha podido leer lo que se ha visto por parte de Joe Brasil, dueño de la discoteca Avenida Brasil en Santiago. ¿Cuál es tu opinión cuando a esta opinión se diera el señor Brasil? Bueno, como tú dices, son críticas y me siento como confundido, me siento como mal al ver una persona ya profesional como este señor de Uruguaya, con un proyecto tan bonito y con un establecimiento tan espectacular, que se esté manejando de esta forma. Entonces deje llevar, porque yo sé que se está dejando llevar de una persona que al final le va a hacer lo mismo que le ha hecho a todos. Dejarlo con la mano en la cabeza. Entonces me da pena que él esté hablando así, sabiendo la trayectoria, sabiendo el personaje y sabiendo el talento que tiene Alejandro Clarita. Que él, como él dijo en su entrevista, que una persona preparada, una persona, no sé si psicóloga, yo creo que dijo, psicología, sociología. Ajá, entonces no sé por qué se está prestando, conociendo otra vez, diciéndolo otra vez, conociendo el personaje con el que él está compartiendo, que se esté hablando así de ya de una diva del ambiente dominicano y que solamente ella lo que exigió su dinero como todos los exigimos y que no se le dio y por eso es porque ella no fue a cumplir en su discoteca. Pero me extraña porque él a mí, cuando él me invitó, yo le sugerí más dinero que el de Luz Clarita y él me lo dio. No sé por qué él a Luz Clarita no le manifestó su dinero que ya estaba exigiendo, porque él iba a llenar su discoteca y aparte de ella no iba sola, ella iba acompañada, o sea que tampoco yo creo que era una gran cantidad lo que ella estaba exigiendo. Cuando dices de la persona con la que comparte, me imagino que se refiere directamente a Perla Azul. ¿Qué tu opinión te merece?
cuanto a lo que es la credibilidad en cuanto a tu concurso, que últimamente eso se ha estado manejando, se ha estado hablando bastante de concursos de concurso que ella está haciendo, y que actualmente se lanzó, ella van a lanzar un concurso que es solamente para negra, y nos sorprendió mucho a muchas personas de que no fuera ella la que estuviera al frente, sino para y lo que yo puedo decir es que, vuelvo y repito, qué pena me da de esa persona que esté rodeando de personas que al final la van a dejar con la mano en la cabeza, repito otra vez. Y quisiera como ya cambiar el tema porque no lo va dando fama una persona que tiene tanta mala fama ya en el ambiente. Vamos a hablar de cosas futuras, de cosas prósperas, porque ya sí, son cosas como pasadas y desfasadas. Okay, cosas productivas. Tú recuerdo una vez que dijiste en una entrevista de que tu deseo era lanzar una disco tuya propia. Ya ha pasado prácticamente un año de la vez que creo que esto de tu boca, y solamente te vemos detrás de cámara en todas las discotecas, pero sin embargo todavía no hizo un proyecto propio de tu persona. ¿Cuándo veremos esa oportunidad o qué nos tienes que contar en cuanto a eso? Bueno, eso fue una oportunidad que una persona se me acercó y me dijo que sí, yo era capaz de manejar un proyecto de discoteca gay. Entonces yo le dije sí, que yo estaba de acuerdo porque yo tengo tantos años bregando con el ambiente y con espectáculos, sé lo que la gente quiere, sé lo que la gente le gusta. Y yo le dije que sí, pero después hubo como unos pequeños inconvenientes porque yo tenía que decidirme por mi trabajo profesional, que me deja más dinero, que por la discoteca. Realmente yo le dije que no, que mejor yo podía ir y manejar las actividades, pero ser dueño y ser la cara de esa discoteca no podía hacerlo por mi trabajo, porque mi trabajo me come demasiado tiempo y además me da mucho más dinero. Creo que ha sido todo dicho en este momento. No, que no te va a preguntar nada de mi hija, nada de esto. Claro, hasta pues yo pensé que le iban a preguntar de esto. Eres prácticamente el dueño de la casa de las muñecas de aquí de Santo Domingo. Eres mamá gallina. No es Donald Trump, no es este hombre de Venezuela. Es Osmel Sousa. Él es de los Osmel Sousa de aquí de Santo Domingo. Cuéntanos sobre todas tus niñas. Bueno, mira, no me puedo quejar de ninguna de ellas. La historia de unas, por lo repito, de unas niñas súper talentosas a las que yo le he dado, no el talento, pero él le ha dado el tiempo, le ha dado los años, le ha dado todo lo que yo le puedo llamar mi vida, el ambiente. Porque también que la persona te quita, tú no te importa. Cabello no lo tiene porque no quiere invertir, entonces es un complemento, tú sabes. Entonces a mí me ha tocado involucrarme con todas esas niñas que hasta ahora me han quedado súper bien. Gracias a Dios tengo dos coronas, bueno, voy a decir tres porque la corona de mitad de Erika fue rebatada porque Erika ya no la quiso dar, porque en ese momento Erika era la cara de una discoteca que estaba siguiendo por mucho tiempo. Pero hasta ahora tenemos tres coronas en la familia y tenemos también las niñas con mejor talento y que dicen Perkin y ya pueden llenar cualquier discoteca solamente con mencionarlas. Y no me puedo quejar realmente de ellas porque han sido muy agradecidas, que es lo importante, porque tú sabes que cuando uno ayuda y enseña, a veces te sacan las uñas, ¿entiendes? Te quieren dar una puñalada por atrás, pero todas mis hijas me han quedado hasta ahora bien. Y no me puedo quejar de ninguna. ¿Sentiste que cuando está en mi suerte ganó la corona, se te fue de vuelta esa corona que no estuvo? Tan Erika como también como Clarita, porque recuerda que ella se la quitó de la cabeza por la mala respuesta que se paró la final. Entonces de por sí nosotros siempre tenemos en esta corona. Y yo siempre me he enfocado en cuando yo tengo en concurso de buscar la corona. Porque de verdad que cuando tienes un hombre hecho, tú quedas mal delante de la gente que con
tu apellido en alto y tú dices, ah, quedó agarrado, quedó agarrado. Esto queda como muy marcado, o sea, para mí. Pero siempre nos debemos tener esta corona, gracias a Dios. Entonces, sí, fue como una revancha y fue como muy notable que esta corona fue quitada de la cabeza de la señora. Una pregunta fuera de la que son sus hijas, pero Zoeda Silva andaba mucho lo que era contigo en un tiempo atrás. ¿Por qué ella no nunca se le vio con el apellido de sería Zoeda Silva Pérez? Porque no tenía talento, pero ya. No, porque a veces no se basa en el talento, porque yo tengo, hablan si es por talento, yo tengo una hija que no tiene talento, que es Eva Petkin, pero es un maniquito, ¿entiendes? Cada quien tiene lo suyo. Esta es la única que no tiene talento, pero cuando se para en pista, hay que verla de arriba abajo porque Entonces, Clarita, cállate. Entonces no fue dado el apellido a la señorita Zoeda Silva porque yo pienso que ella no duró más tiempo al lado mío. No se entregó más. Ay, eso está muy fuerte. Y no, pero ella en sí ella lleva unos truquitos marcados cada vez que sale a pista de la familia Pérez, porque el tiempecito que duró le sirvió de algo y lo proyecta cada vez que sale. Qué fe. Bueno, ya ella lo dijo, yo simplemente soy el manager de su edadito, pero me gustó que haya dicho con su propia palabra esa opinión. Nada, vamos a seguir porque tenemos aquí un grupo de virados. Exacto, antes quiero hablar de mis hijas. La primera, Ramona, que se conocía como Ramona, esa es Chantal Gossier Pérez. También Dainis Perkin, que es Joselito, Azul Perkin, Erika Perkin, ay, que estoy pensando porque Eva Perkin. Y Jessica la Valencia. Ay, Dios mío. La de Santiago, ¿cómo es ella? Anaisha Perkin. Anaisha Perkin, que es la única que yo para emprendiendo el fuego. Esto es una familia entera. Clarita Perkin, que es una de las más talentosas de la familia, pero es la que menos cobra. Entonces también está la internacional Gia Perkin, que ha sido mucho con Demasiado, se ha proyectado más de este año. También tenemos a la residente ganadora de Aida Perkin, una morena. Es un poco demasiada, pero muy buena. Bueno, Shakira Perkin, Yasmín Perkin, que también va a ser entrevistada en este mismo programa. Sí, la y Jessica, no la va a mencionar. Entonces ya ustedes saben, señores, ha sido un placer compartir con ustedes. Mi amor, te tuyo. Y gracias por apoyar siempre a la familia Perkin, que es lo único que nosotros hacemos, es que darle bien a todos ustedes y siempre darle la mano para que siempre nos tenga con las puertas abiertas. Y gracias a esta entrevista, a esta persona tan especial que es para mí. Y sigan apoyándonos porque ustedes saben que si estamos unidos, más lejos llegamos. Ya ustedes lo escucharon, no tengo más nada que decir. Seguimos porque tenemos que seguir entrevistando más. Ya, niña, porque esto es en vivo mientras se graba, es en vivo. Aunque ustedes los vean pregrabados. Hola, ¿cómo están? Ay, Anthony. Estoy encantado de estar aquí. Aquí estamos, seguimos junto a Cronos Revuelta. En este momento nos encontramos con Anthony Gotti o Darlene Johnson, como algunos la conocen. ¿Qué puedes contarle a tu público de qué ha sido de tu vida? Hay un cambio radical de cuando eras Darlene Johnson, participante de Miss Ya, a Anthony Gotti en el día de hoy. Bueno, no te explico, ha sido como un proceso bastante bello, hermoso, a la vez un poco difícil en torno a lo que es el ambiente y el contorno de la sociedad en nuestro país, pero ha sido algo maravilloso. Empecé desde abajo, he ido calando hasta llegar a lo que soy hoy. Anthony Gómez, un maquillador profesional dentro de un ambiente bastante amplio. Y aparte eres la ganadora del reality de KPM o Colonial Barrio. Colonial Network Model, por más rero. ¿Qué ha significado para ti tener este título en un concurso que fue innovador, diferente a lo que ya hemos visto? Una experiencia bastante bella, al mismo tiempo complicado por la competencia que había. La competencia era muy buena, había un grupo trans, un grupo masculino. Hicimos amigos, compartimos, al final gané, que era lo que yo esperaba. Pero nada, ha sido una experiencia que ahora mismo tengo un poco de cabello, pero en ese entonces estaba un poco raspa y de eso. Pero nada, ha sido una experiencia y será una experiencia maravillosa.
de la colonia de Estos Móviles. Primera vez que en una entrevista tenemos público porque estamos en el casting, en el casting de Virados, y aquí estamos virados. La cámara se viró para captar a los virados. Bueno, has dicho que hay un cambio profesional en tu vida, actualmente estás maquillando, también te veo involucrada en los certámenes de belleza de mujeres biológicas. De mujeres biológicas. Háblanos un poco sobre eso, ¿ok? Nada, empecé mi trabajo, que actualmente soy maquillador, y empecé con yo solo. Ahora estoy con Elis Mesa, que me dio la oportunidad de entrar a su grupo, a lo que es Elis Mesa Makeup Group. Y nada, feliz, mi república, mi turismo Bávaro Caribe, mi turismo dominicana, dominicana moda, fashion week. Entonces, o sea, es algo maravilloso. Mi experiencia como maquillador no te la puedo explicar y va a seguir para arriba, eso lo aseguro. Qué bueno, te felicitamos por eso. Y Darlene Johnson, ¿qué hay? ¿Qué es de la vida de Darlene Johnson? Darlene está por ahí. El fin de semana tuvo una presentación de lo que fue Fogo, una competencia que se llamaba Dragavicius. Gané una parte, me sacaron de la otra, pero gracias a Dios me sacaron para no seguir en el todo. Pero de Lene está por ahí, en cualquier momento ya sale. Tiene participación en un concurso ahora que es el Miss Trans Universe, que es por Marrero también. Estar en la presentación del traje de baño para las chicas. Para allá me verán el traje de baño y viendo cuerpo, que ya no hizo, yo lo aprieto y lo saco. ¿Y qué consejo le podrías dar a las noveles trans que en la actualidad están muy exclusivas, dedicadas exclusivamente al mundo del travestismo? Y tú, por ejemplo, ya has podido compaginar lo que es el mundo del travestismo con la vida profesional de Antonio. ¿Qué consejo le podrías dar a quienes en este momento creen que lo más importante es el travestismo? ¿Qué es el ser cualquier tipo de profesión que debe servir en el futuro para tu desarrollo como persona? Es un mundo bastante bello, es un mundo de colores, de fantasía, de vestirte, soy la más bella, el maquillaje y eso, pero es algo que si tú no te vas a dedicar profundamente a eso, no te puedes involucrar mucho en eso. Y si lo vas a hacer, por favor, vamos a hacerlo bien, que digan, mira qué bella, es espectacular, mira qué bella, es espectacular y eso. Pero bueno, si te gusta, vive tu experiencia, al máximo, no te lleves de lo que digan los demás, y nada, eso es lo mejor que podamos. Bueno, nosotros te felicitamos por tu éxito profesional, y te agradecemos que haya compartido con nosotros, que sí, y nada, seguimos aquí. Ya, no me olvido, ya. Marco. Tú sabes que estoy grabando en vivo y en directo, aunque ustedes no están viendo en vivo, pero ahora estamos grabando en vivo. O sea, vamos a gastar a alguien para pararte. Aquí en vivo en directo vamos a grabar nada más, nada menos. Como tú quieras. Claro que es interesante. Quiero antes que todo, quiero felicitar. Ay, buenas noches, Aristóteles. Por eso, por la casa. Gracias. Y eso ahora mismo para la cámara de puntos. Por ahora, está nada más, nada menos que el señor Pineda. Que todos los años, nosotros cada rato, un viaje, una gira, donde va. Ya tú sabes, la comunidad que es. Y ahora para la caravana voy a organizar todo lo del equipo de voleibol y me lo voy a llevar para allá en pantalones cortos y apoyar la calle. ¡Qué rico! Que te preste apoyo que te da la comunidad constantemente a través de tú ni siquiera tienes fin, o sea, yo no entiendo. Te apoyan bastante. Es que me ponen ese sobre nada más con la llamada contesta. Imagínate con el fin. Claro, me lo voy a ganar en derecho de marido y yo voy a estar ahí en Lo dice Vanel que para el próximo año, ahora la zona VIP por ahí viene con una producción, no es los que más bellos ni las más bellas, pero la más focante. Vamos a esperar para el próximo mes, que este mes estamos en la super exclusiva. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Me siento bien porque la comunidad acude al llamado, yo hago dos o tres publicaciones, todo el mundo llamándome, mandándome mensajes privados. Cuando y al final sí la pasan bien porque nosotros no la pasamos bien entre nosotros. En realidad, yo creo que para la próxima nominación de personajes destacados en las redes sociales para la premiación de los Facebook Awards, tú deberás estar nominado. ¿Por qué la gente te sigue?
Yo tuve la oportunidad de que me reconociera en Villamella, pero lo voy a tomar con toda la humildad que me caracteriza, el reconocimiento que me hacen ustedes, el que tú estés teniéndome este espacio junto por los revueltos, todo el elenco, que me tomen en cuenta, para mí eso es un... ¿Y cómo tú haces la selección para el viaje, o sea, el lugar que tú seleccionas para hacer esa gira? Que va, señores, te estoy diciendo que la guagua se llena. La gira se hace mega guagua. La gente, yo digo que él debería de buscar otra forma. Mira, dime. Yo primero ubico un lugar que no sea menos desde una hora, dos horas, porque resulta muy cansón el tener tanto tiempo en una guagua. Que la gente lo obvia y la pasa bien. Que también decirte que a la gente le gusta, lo hago cerca, siempre hago La Vega, Bonao, Tanina, Pedro, lugares así cerca, que la gente disfrute y que podamos salir a las 9, a las 8 y estemos en la capital de Puerto de una hora y media. Ahora, obviando ya un poquito de lo que son los viajes y el asunto de cuál por cuál es el conocido, háblanos de lo que son tus relaciones amorosa, bueno, nosotros no te vemos de que en discoteca, no lo vemos, una sorpresa, perdón, por eso yo aprovecho que estamos aquí, entonces háblame. Mira, el video que ustedes conocen es un Pineda muy abierto, muy chévere, muy sociable, con mucho carisma, pero lo personal, tú sabes, yo lo veo un poquito aparte. Todo el que me conoce sabe de mis relaciones, mi amor, de mis relaciones, pero estoy un poquito retirado. Porque alguien me apartó de la fiesta. Alguien que ocupa mi espacio. El que roba mi tiempo. ¿De nombre, se ve perra? ¿De nombre? Está en un concurso participando ahora en mi canción. ¿Qué? Okay. Espérate, ahí enfócame aquí. En el Trans Universe está... Viviana. Viviana Pontier. Está Chanel. No. Steven. No. Está también... Jessica Ferré. Hola, que es. Ay, no. Mira, ya yo no voy a seguir mencionando nombres. Esto corta. Háblame de voleibol, el centro olímpico y todo lo que tú has hecho. Jugarita, Diaz. No me la pegue tanto la cámara que me voy a ver un poquito. Niña, no le pegue tanto, que claro, no te puso la merón. No, claro. No, eso es natural, yo no puedo nada de un rostro. Mira, ¿qué te digo del voleibol? Jugamos lunes, miércoles, viernes. Tengo mi liga propia, exclusiva de gay, todos saben, todos van, y eso se pone también como, o sea, como un espacio para que los gays dentro del ambiente deportivo también se representen. Bueno, tenemos de todo. Mándale un saludo a toda la gente que está viendo en este momento a través de este programa, que mira, es un palo. O sea, todo el mundo, esto es view por tu pavo. Sí. Nada, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través del programa Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos, de también Zona VIP con Javier Silva. Yo soy seguidor de tu programa, mira cómo me hace el nombre. Saludo a todos y gracias por la entrevista. Bueno, ya ustedes saben, estamos aquí en el parque cantando todos juntos. Sí, pero no aprovechen esta oportunidad. Ellos no están dentro de los 7 más porque ellos se vienen de donde se van. Pero fueron una de las que más rayaron la bomba en lo que le cuesta para la selección de Generation RD, donde se seleccionaron un grupo de participantes para ser seleccionada con un pase VIP y a la vez obtener un maquillaje exclusivo del señor Edwin Irizarry. Y aquí tenemos nada más y nada menos a Hilary Jolie. Está preparando, como parece que tiene una producción para esta noche, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una presentación en poco. Cuéntanos un poco, ¿por qué fue la decisión tuya de que luego de que te entraran, te excluyeran de la encuesta? Lo que pasa es que yo creo que ya el talento dominicano ya está seleccionado. Y dentro de ese talento seleccionado ya a mí me habían consultado para otra posición de volumen 4 de la ley. O sea que ya no era necesario que estuviera dentro de las opciones, pero... vamos a ver qué tal para la qué cuarta rico presentación, a ver qué tal. Ay, yo me voy a quedar callado. Aquí tenemos a la Chris fuerte contrincante, Chris Layoni Mwak, quien obtuvo una fuerte puntuación y en realidad fue muy apoyada. ¿Cómo tú te sentiste por ese apoyo? Ay, muy espectacular, Colombia. Ah, mira, yo me entrevisté a Boquita Cali. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo te sentiste de que esto era así? O sea, esta
haya sido la ganadora. Bueno, pues el equipo importa porque ya se lo siempre estaba pendiente de para que ustedes vean que no hay enemistad, me voy a dar un beso con ella porque no hay enemistad ni nada. Para que todo el mundo vea que no hay ni que nada en contra, ni que ella me tira, ni que siempre. Eso es lo importante, de que la comunidad haya una amistad y una unidad. Vamos a seguir captando imágenes porque aquí hay mucha gente y esa oportunidad hay que aprovecharla. Seguimos juntos. Y estamos aprovechando aquí los 7 más bellos del cine. Señores, tenemos caras frescas, aquí tenemos a nada más y nada menos que a William Chabanel, que es uno de los integrantes de la familia. Y fue también seleccionado en uno de los que están ahí. ¿Cómo ¿Cuál es que tú piensas si hay el tipo de aquí para que no se me quede conozcan ahora que están viendo o ya a través de la página promociona hoy para que la gente se tenga apoyado? Ok, y de este otro lado tenemos a Lloyd Pontier. Tenemos unas caras frescas, que vamos todos. Ya ustedes saben cómo se siente de estar participando en esta actividad. Fueron muy criticados debido a que fueron los 7 más bellos y todo el mundo pensaba de que era la comunidad. Bueno, yo solamente digo y retengo que ya que me están criticando porque fuimos los ganadores, que si alguien es más bello, que se pare en frente y lo diga. ¿En realidad te consideras bello? Claro, porque lo fuimos. Bueno, lo que enfoca. Y están bebiendo, señores, para que después no digan que no vino nadie, como no, nadie. Mira la multitud de gente. Así que ya saben. Déjame aprovechar el momento. Aprovechar el momento. Claro. Para decirles que ya las votaciones de las 7 trans más bellas de Drag Jolie están abiertas, que pueden entrar a votar, ¿eh? Ah, bueno, que espérate. Que es una votación de la madre de Odie. Espérate. La copiona. Dicen que esto es una copia. Dicen que ella es una copiona, mi amor, porque yo soy la que le entrega la corona a esas. Es una copia de Odie Chabanel. Eso es un acuerdo que hicimos yo y Odie Chabanel para hacer el concurso ya con las trans, ya que son solo 2 machos. Ahora estamos con las trans. Perfecto. No fue una copia ni nada por el estilo, ¿eh? Así que ya saben, entren a votar. Perfecto. A votar. Eso es como nuestra belleza latina. Perfecto. Envía su voto. Seguimos aquí juntos con no revuelo ningún borracha. Estamos en vivo en directo, ustedes lo están viendo real time, pero estamos grabando en vivo. Vamos a grabar a Delphi, que quedó como segunda finalista en lo que es la encuesta para coronar a la reina de la caravana del GLB. Sígueme. Dale, roba la gallina, Lucarita. Róbala, que te ay, pero tú eres envidiosa, hija, porque ay, no te grabaste, porque tú no eres nada importante. Nada más y nada menos que la artista del sacado de lo que es el ambiente LGBT. Ya no es LGBT, o sea, todo el mundo te sigue. Como, dime. Nada, feliz por el apoyo. Mira, para que vean el pueblo malo. Feliz por el apoyo. Y ustedes saben que yo siempre vengo de día abajo y sigo representando a los gays dominicanos y feliz. Estamos para Juntos para No Revueltos, es un programa cibernético, imagino que lo has visto. Claro. Pertenece a lo que es la comunidad LGBT. Bien. El próximo 30 de junio es lo que es la caravana del LGBT, de la comunidad LGBT. De la comunidad gay, que los esperamos hasta... ¿Cómo se llama? Amiga. Hasta Rebasa, tenemos una gran sorpresa en la tarima y eso va a ser un espectáculo por todo lo alto y este año va a ser inolvidable. Producción con boquilla, no me lo haga. Este gallo. Un close-up. Una producción con boquilla.
Boquita Caliente y con la Verne. Y también a cargo de la Ahí la tenemos, mira. Bueno, Delphi, estaba nominada, estás nominada, o sea que cerraron las votaciones, para ser reina de lo que es esta caravana. ¿Cómo te sientes, a pesar de que no fuiste la ganadora, pero cómo te sientes porque fuiste, estabas ahí muy fuerte en la votación? No, feliz, tú sabes que hay que darle oportunidad a cada quien, y realmente yo no me pongo guapo porque como sea, voy a dar un granito de arena en esa participación de la caravana Orgullo Gay, y nada, ¿por qué ponerme guapo por eso? Jamás. Es apoyando. Importante es apoyar y vas a estar ahí en la caravana. Y dando la cara. Bien, ya eso es. Dando un saludo a lo que son las cámaras de Juntos pero No Revueltos. Nada para la gente de Juntos pero No Revueltos, que sigan disfrutando de ese programa cibernético que es lo más duro que estamos haciendo. Ay, usted lo dice la más pena. Gracias, mamá, por estar aquí. Vamos, Delphi, tú no eres la más perri, dilo. Bernie, dilo tú, que tú eres la mamá de todas. Ni muerta, vos, Boquita, principiante. Jamás en mi vida lo voy a decir. ¡Ah, pues ya hay plano! ¡Dilo tú, papi! ¡Qué rico! Ya. Muy buenas noches, estamos aquí, ya ustedes saben, bueno, vamos a ponerlo así, en la fiesta que tengo organizado aquí, un party, algo sencillo, y quiero aclarar un punto, son los 7 más bellos de Pipito. Marico, no hablé tanto, que ya yo lo dije. Tranquilo, porque hay que aclararlo, es por si no lo ven por parte. Bueno, pero estamos aquí, y estamos aquí en Cocorón, y encontramos a Boquita Caliente, que está compartiendo con nosotros. Y tenemos varias preguntitas que tenemos que sazonar con ella, ya que, imagínate, tú eres ya una celebridad, ya eres un género de nosotros, nos apoya, nos ayuda y hay muchas cosas que hablar. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, de verdad que sí, gracias. ¿Odis o la potra? Odis. Ok, Odis, por la entrevista, de verdad, para su espacio. Juntos pero No Revueltos. Así es. De verdad que para mí es un placer poder darle toda la información que ustedes quieren saber de mí. Y tú sabes hacernos siempre el cocoró y la va en el coro con la gente. Bueno, ¿cómo inicia esto, Boquita Caliente? O sea, tú comenzaste como con la radio, creo yo, ¿verdad? Sí, correcto. Boquita Caliente es un personaje que sale desde PIN y se traslada a la radio local de Barahona. Está haciendo la foto. Entonces, luego desde ahí he tenido un gran crecimiento y, bueno, me apadrinó artísticamente, bueno, mi madre artística, que es la Bernie, la Berninosa de los Dueños del Circo, ella es la que entonces me da las pautas para yo poder estar en la radio local en Barahona. O sea, todo lo mío es Barahona, hasta que luego me salí a lo regional, llegando desde Baní hasta Pedernales, pero la parte sur del país. Ok, perfecto. Hoy recibí mucho pin y, bueno, pues sí, tienes un tema musical con la Bernie, háblanos un poquito de eso.
Eso ha sido un tema que de verdad va a revolucionar la comunidad. Ese es el primer tema del orgullo gay que vamos a hacer aquí, el primer tema de la caravana, primer tema oficial de la caravana del orgullo gay, donde este año lleva por nombre Sal del Closet. O sea, partiendo desde aquí, desde nuestro logotipo de este año, que es una percha, símbolo de salir del closet. Ahora, espérate. Ajá. Y no, ese tema es ya, o sea, el tema, no pudieron buscar otro porque se parece a uno que anda por ahí de una cual. Ay, te juro que no lo hubiésemos escuchado, lo tomamos pues. El video está fuerte. No, de verdad que no tenía información de ello. Pero sí te puedo decir que es un tema que lo grabamos ayer, tuvimos días ensayando. Hoy fue la sesión de fotos oficiales del tema. ¿Cómo va ese material? Sí, vienen variados para la calle. Vamos a estar la próxima semana en canales de televisión, Aquí se habla español, De extremo a extremo, Sábado extraordinario y muchísimos programas. ¿Cuáles son los premios? Ok, perfecto. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué le puedes decir a todas las personas? Que yo no veo que vean la caravana. Bueno, dos cosas. Primero, gracias a toda la comunidad gay por el apoyo que me han brindado como boquita caliente al salir. Mucha gente de, imitando a la Delphi, qué sé yo qué, pero cada una tenemos una línea en específico. Y segundo, es el domingo 30, a partir de las 2 de la tarde, nuestra caravana en la avenida del Pueblo. Así que saben, pájaros, pluma y todo, y nos vemos allá. Bueno, mi gente, esto ya él lo dijo todo. Esto fue todo por aquí, por mi parte. Así que vamos a seguir disfrutando de los 7 más. Gracias. Ya que no te pones. Tú sabes cómo yo. Tú me conoces, Joel. Te recuerdo, y si no lo sabías, que la cita es el próximo domingo 30 de junio en la Avenida del Puerto, Caravana del Orgullo Gay, porque así de simple somos. ¡Ah, mi amor! ¡Qué rico! Sal del closet. Oye, eso, lema de la caravana de este año. Así que mira, mi amor, eres gay, bisexual, heterosexual, quien sea, vengan todos, transexuales, todo, hasta, ¿sabes cuál es también? Hasta heteroflexible, vengan también, vengan todos, vengan con carro, para que monten los pobres pájaros que no tienen carro, ya saben, el 30, allá, la caravana de este año, sal de closet, papi, sal, pero hoy mismo, ¿Cómo está mi gente? Los espero este año en la caravana que va a romper todo, en la caravana del orgullo gay. Te invita la Delphi, la más perra, a donde se va a hacer el tremendo cocoró, a donde se va a ver lo que nunca se ha visto. No te lo puedes perder. Así de simple, y nosotros los esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias por la sintonía. Un beso para todos. Bye, bye.